luego de que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, solicitara a un periódico de cobertura nacional no publicar informaciones sensibles de casos judiciales sobre abuso de niñas y adolescentes, porque a su juicio, las afectadas quedarían expuestas a mayor riesgo. El secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Duarte Martín Camilo, consideró es necesario un trato cuidadoso de este tipo de hechos. Y realmente hay que ser cuidadoso. Los datos cuando se tratan de menores no deben ser tan explícitos. Aunque se omite el nombre del menor, pero cuando se entra en una serie de detalles, como decir de quién era hijo de esa persona, el lugar donde vive, son detalles, o el centro donde estudiaba, son detalles que exponen a que, aunque esté protegiendo al menor de decir el nombre, es prácticamente como una descripción de quién es y que todo el mundo sepa quién es la persona afectada, y entonces se llega al morbo en muchos de los casos, se puede llegar al bullying, incluso podría ser, porque hay personas que no ven esta desgracia como una desgracia, sino lo pueden ver como para burlarse quizás de una persona. Esos casos son muy parecidos a cuando ocurre una muerte por ahorcamiento, que se entra en detalle, como decir que la persona puso una silla, que se subió sobre la silla, que se colgó de esta manera. Cuando se dan ese tipo de informaciones así, se está entrando en un detalle muy explícito que no es bueno en el manejo de la información. A pesar de ello, dijo, el deber del profesional del periodismo es exponer los hechos. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.